Regresamos con don Mauricio Toro, el candidato por el partido de la U, con una coalición que incluye conservadores, maíz, bueno, y un poco de sectores políticos que lo quieren ver como alcalde del municipio de Fredonia. Señor, hablemos de los temas económicos y financieros del municipio, porque tengo entendido que allá hay muchas dificultades, incluso hasta incumplimientos con la 617. ¿Qué nos puede contar? Hombre, es un municipio, yo que he sido un hombre de retos, te cuento pues que hemos asumido este reto con gran responsabilidad y de manera transparente contándole a la gente y diciéndoles la verdad, ¿cierto? La verdad es que nuestro municipio tiene un gran déficit fiscal y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, sacar a flote al municipio cumpliendo con la ley 617, aunque mire que ya estamos pues a puertas de que se termine este año y para el año entrante, entonces tocará ajustarnos los cinturones en el gobierno de Mauricio Toro. Bueno, usted es abogado de profesión, ¿sí? Sí, señor. ¿De qué universidad? De la Universidad Remington. De la Remington, listo. ¿Y cómo un abogado va a lograr sacar al municipio adelante en temas económicos y financieros? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Para dónde va a llevar el municipio y salvarlo en lo que está? Bueno, yo he sido un hombre de negocios, ¿sabes? Yo he sido más de empresa que político. Uh-huh. Hoy, por cosas del destino y por el amor a mi pueblo, estamos dándole al bagaje político. Sí. Y ese es el amor y ese es el compromiso de sacar el municipio adelante, de sanear las arcas del municipio, de hacer un mejoramiento fiscal y un fortalecimiento financiero para el pueblo. Hice otra, sígame hablando. Y entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la solución? ¿Cómo pues hace uno para superar esos problemas? Los recursos, nosotros sabemos que en el municipio la olla está raspada. Nos toca entonces salir a hablar con esos grandes amigos del gobierno nacional. Sí. Usted sabe que yo pertenezco al equipo que orienta el senador Germán Hoyos, ese gran hombre, presidente nada más y nada menos que de la Comisión de Presupuesto en el Senado. Buen dato ese. Excelente. El presidente de la Comisión de Presupuesto en el Senado tiene mucho con qué ayudar. Hombre, yo pienso que ese hombre tiene un gran compromiso, no con Mauricio, sino con el pueblo de Mauricio, para que nos ayude entonces también. Con Fredonia. Claro que sí. Claro. Déjeme que estoy tacando, claro, llevo tres, sí. Me la baña, la atacada. Bueno, hágale, Fernando, no se me asuste. Oiga, y a la gente, ¿qué hay que decirle en cuanto a la salvación económica y financiera del municipio? ¿Es viable? ¿Se requiere de mucho tiempo, de mucho dinero? ¿Eso cómo lo ha analizado usted? No, no, es viable. Ese saneamiento fiscal y el fortalecimiento financiero es viable. Ajá. Pero es viable si miramos más que al candidato también ese gran respaldo político que tengan esos equipos o ese equipo que lo acompañen. Nosotros, sí, ya te lo contaba, cuatro partidos políticos en su totalidad. Y tenemos también los dos aliados, Partido Liberal, el equipo luisperista pues, de la Universidad de Medellín, y tenemos nosotros también al senador Juan Diego. Tenemos entonces también nosotros, además, el representante nuestro, ¿cierto? Sí, señor. Don Darío Ramírez. Tenemos un gobernador de Antioquia. Tenemos amigos en todos lados. Esa se la regalé. No, pero hay que ir al oftalmólogo o alguna cosa, porque la vista está como fallando en esas carambolas cerca. Ah, hombre, ya nos apasiona mucho la política, hombre. Nos desconcentramos. El café es fundamental en Fredonia. Sí, señor. Háblenos de cómo se está manejando esto de la industria del café en su municipio. Bueno, en Fredonia entonces hay que hablar de renovación de cafetales, pero también decirles que hay que pensar en los pequeños caficultores. A ellos hay que darle la mano en su mayoría, porque al que necesita más hay que darle más. ¿Y cómo? ¿Cierto? ¿Y cómo? Porque hombre, eso, las palabras suena bien, pero ¿cómo? Convenios asociativos, entonces también con el comité de cafeteros. Sí. Eso es lo que necesitamos nosotros en Fredonia. Y necesitamos entonces ir al gobierno nacional, al Ministerio de Agricultura, donde tenemos al ministro Aurelio Iragorri, para que nos acompañe también con esos grandes proyectos del Cidres, por ejemplo, las zonas de interés de desarrollo económico y social. Desarrollo rural, económico y social. Eso es lo que necesitan estos pueblos. Y desde la gobernación de Antioquia tenemos entonces Antioquia Siembra. Eso es lo que hay que hacer, pensar en grande. ¿Y usted cree que el gobernador está sintonizado con usted en ese aspecto? Llevo tres, no sé cómo, pero llevo tres. Siga hablando, que yo aprovecho para hacer. No, no, el gobernador, yo me identifico plenamente con el gobernador de Antioquia, porque conozco su propuesta, conozco su plan de desarrollo y también conozco ese POTA. Ese plan de ordenamiento territorial agropecuario, eso es lo que nosotros necesitamos. Hábleme de, ¿cierto?, eso, ¿cómo quiere usted que se va a aplicar eso en Fredonia desde el gobierno departamental? Presentando proyectos y jalonando recursos, eso es lo que necesita nuestro pueblo. De la mano de ese gran amigo entonces vendrán recursos. De la mano entonces también de ese senador, de Germán Hoyos, vendrán recursos. De ese representante a la Cámara, León Darío Ramírez, vamos a llevar recursos. Eso lo compromete mucho con el gobierno Santos, con tema de paz y plebiscito, porque hay que ir a pedirles platica al gobierno de Santos, y si uno no lo ayuda con lo que el hombre quiere.
Oh, no, 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 esto es de amigos. Hoy hay que pensar en Fredonia, en el desarrollo, en el progreso de Fredonia y en las oportunidades, porque estamos muy abandonados. ¿Le ha tenido tiempo de revisar la reforma tributaria que se nos viene? Yo te cuento que en eso estamos ahorita un poquitico salidos del contexto, porque andamos dedicados a la cosa política. Primero, hay que pensar entonces qué es lo que vamos a hacer con Fredonia. Ganemos las elecciones y después nos dedicamos al resto de los temas. ¿Cómo se ve como alcalde del posconflicto? ¿Cómo analiza usted lo que puede pasar en su municipio cuando definitivamente, como parece que es el 15 de noviembre, pase lo que pase, gústele a quien le guste, se va a firmar el acuerdo con las FARC? ¿Usted cómo analiza lo que puede suceder en Fredonia? No, Fredonia es un remanso de paz, siempre lo ha sido y lo va a seguir siendo. Fredonia es tierra de hombres libres y así lo dice nuestro himno. Nosotros en Fredonia necesitamos llevar un poco más de seguridad, porque necesitamos oportunidades para esos jóvenes que hoy andan por allá metidos en esos malos hábitos. Pero eso es culpa también del Estado, del abandono, del olvido, de la falta de oportunidades de laborales, de la falta de oportunidades de estudio, de la falta de cultura también, de esas instituciones educativas, de inclusión. Eso es lo que necesitamos nosotros en el municipio. Usted se concentró a hablar y yo alcancé a hacerle... ¡Ah! Ya llevo 7 y usted lleva... Cuatro. Bueno, cuatro, listo. Vamos a tomarnos otro tinto, que todavía queda tiempo. Vamos bien, señor. Vamos bien. Lo alcanzo y le gano. De una. Oiga, Café La Riqueza lo encuentra usted aquí en la 10 del Poblado. Café La Riqueza está ahí junto a Mundo Arte. Mundo Arte es un sitio maravilloso donde podemos disfrutar del mejor arte, no solamente de Antioquia y de Colombia, sino del mundo. Son dos entidades, dos empresas que están muy pendientes de todo lo que sucede en nuestro entorno. Saludo a Mundo Arte y a la gente de Café La Riqueza.